El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma, una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente. Y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto, este reto como parte de un sistema. Pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le